Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a La Muga Verano. Durante este martes continuamos con esa alerta por calor, por ola de calor, y parece que las temperaturas tampoco van a descender muchísimo durante esta noche, así que con esta nueva edición que les hemos preparado vamos a intentar refrescarles un poco. Así que tienen que seguir pendientes a las pantallas de sus televisiones y seguir viendo Navarra Televisión, porque hoy, por ejemplo, vamos a hablar de los móviles y de esa adicción. Va a estar con nosotros Emilio García, experto en psicología de la salud. La Organización Mundial de la Salud acaba de dar a conocer que uno de cada cuatro personas van a padecer este trastorno de la conducta. También nos visitará, como cada semana, Fermín Martínez, nuestro crítico, para hablar de varios estrenos y de otras películas como El Rey León, dirigida a los más pequeños de la casa. Y es que el cine es una buena opción para evitar las altas temperaturas, que por cierto descenderán la noche del jueves con posibilidad de tormentas. No regreses. Un fenómeno que intenta retratar decenas de personas también en nuestra comunidad. Uno de ellos es Roberto Ocariz, un aficionado a la meteorología que plasma siempre que puede los rayos y nubes que después comparte en las redes sociales. Y esta calurosa noche la vamos a arrancar de esa manera, hablando de las tormentas que se van a suceder el próximo jueves, y para ello estamos con Roberto Ocariz, que... ¿Le podemos llamar cazatormentas? Me queda muy friki ese término, pero bueno, soy aficionado a hacer fotos de meteorología. Yo mencionaba el próximo jueves, y creo que ya estáis todos pendientes, ¿no?, de esos fenómenos que se pueden dar la noche del jueves después de esta ola de calor, que después parece que va a descender las temperaturas. Sí, estos episodios de olas de calor, pues al final... pues pueden acabar pues desencadenando tormentas, ¿vale? Pero bueno, hay que seguir la situación, los modelos, pero bueno, apunta que el jueves podemos tener tormentas. Y eso significa que Roberto ya tiene preparada esa cámara de fotos, todo el dispositivo para poder captar un rayo, que debe ser lo más complicado. Bueno, pues sí, al final tener las baterías, tarjetas de memoria y todo eso preparado y planificarte un poco el día, ¿vale? Pero bueno, hoy en día hacer fotos a las tormentas es mucho más sencillo que antes, y sobre todo de noche. De noche los tiempos de exposición de la fotografía pues se pueden aumentar, con lo cual la probabilidad de que pilles un rayo pues es más fácil. Pero hay muchas variables, porque lo primero es detectar dónde se va a producir esa tormenta. Para sí. Eso estáis todo el día mirando los diferentes modelos, ¿no? Uh-huh. Los radares, esa formación de nubes, y ya es cuando dice Roberto, ahora me cojo el coche y me voy hasta ese punto de Navarra donde se puede localizar la tormenta. Hay una fase que es la planificación, que eso pues, es analizando los modelos, viendo las previsiones, y luego hay una fase de observación, que una vez que se empiezan a formar las tormentas, tú ya vas viendo en los radares, hay muchos sitios en internet donde puedes ver en tiempo real la evolución de las tormentas. ¿Salir a buscarlas? Pues bueno, depende mucho de la vida familiar y laboral, si puedes salir o no. En mi caso, pues más complicado, pero bueno, en verano sí que es una época fácil para desplazarte. Es decir, te desplazas hasta allí, uh-huh, y buscas un lugar seguro, o a veces el fotógrafo, digamos, que también busca ese riesgo para conseguir la mejor instantánea. Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando tú sales fuera se complica todo mucho, ¿vale? Porque al final todas las tormentas llevan su precipitación, entonces cuando empieza a llover tú no puedes estar fuera con la cámara. Sí que las fases previas, o por lo menos si te sitúas fuera de la tormenta, sí que puedes llegar a hacer fotos bonitas. El problema es cuando ya te empieza a llover, te tienes que meter dentro del coche, las ventanas se mojan, hace calor, se complica todo mucho. Es mucho más fácil en un edificio, si tienes buenas vistas. En mi caso tengo la suerte de que tanto en Pamplona como mi pueblo en Mendavia tengo la opción de incluso de dirección norte y dirección sur, puedo tener buenas vistas, mucho más sencillo. Es decir, que a la hora de comprarte la casa, ¿miraste si tenía balcones con diferentes orientaciones o eso vino estaba después? La afición ya la tenía ya entonces, y sí que fue un punto a favor, sí. Pero bueno, tuve suerte que el edificio que hicieron enfrente era un CB Box y era pequeñito y no me taparon las vistas. Claro, porque esta afición viene desde que Roberto era muy pequeño, ¿no? Siempre se fijaba en las nubes,
Era sí. De esos niños que no tenían miedo cuando sonaba un trueno. Correcto, yo en cuanto de crío, lo que contaba mi madre, en cuanto había tormenta ya estaba en la ventana, eso desde pequeñito. Y luego ya el tema de la fotografía pues vino después, sobre todo cuando empezó la fotografía digital, que todo se hizo más sencillo y un coste más bajo que la gente que antes hacía fotos con carretes, que tenía muchísimo mérito. Yo no sé si Navarra es un buen lugar o una buena comunidad para captar esas tormentas. ¿Suceden habitualmente o todo lo contrario? ¿Va por temporadas y en determinados meses? Sí, Navarra es un buen sitio, muy buen sitio al nivel de España. No llega al punto de Teruel, que es la zona de calle la que más tormentas tiene, pero en Navarra tenemos de todo, tenemos tormentas, tenemos nieve, tenemos... La verdad que yo tengo un grupo de varios aficionados a este mundillo de toda España y generalmente nos tiene un poco de envidia a nuestra zona porque es bastante entretenida. ¿Y suelen venir a sí, buscar? Hay gente de otros sitios que se suele desplazar, pero ya te digo que ya que gente que haga 500 kilómetros para hacer fotos es casos contados porque son muchas horas. ¿Y después qué es lo que se hace con esas fotografías? Porque si los espectadores que nos están viendo se suelen fijar en los espacios del tiempo de determinadas cadenas, pueden ver siempre Rob Ocariz, @RobOcariz, ¿no? Que es tu perfil de Twitter. Sí, estamos unos cuantos pesados que de vez en cuando salimos ahí en los pero espacios no es fácil del salir. Yo mando cuando hay algo bonito o algo diferente, yo no mando por mandar. Y en mi caso lo que hago es compartir las fotos, porque no busco ningún beneficio económico, es compartirlas con todos los aficionados y luego las pongo en un blog, que está en mi perfil de Twitter, en @RoboCariz. La furia del cielo. Eso es, y los pocos euros que he sacado de publicidad de ese blog los he donado a asociaciones, o sea, no es algo que busque ningún beneficio, sino compartir y... Si a la gente le gusta, pues perfecto. Y disfrutar, y cada vez hay más personas apasionadas, ¿no?, por estos fenómenos, porque también suele retratar diferentes formaciones de nubes. Sí, hay mucha afición. En Twitter tienes perfiles que empiezan por meteo no sé qué, a patadas, y gente que le gusta hacer fotos a las tormentas, yo creo que cada vez hay más. Y ya no solo tormentas, como decías, cualquier nubes, formaciones de tormentas, todo eso, la verdad que es bonito visualmente. Ya las tormentas es lo que más, pero... ¿Y qué crees que va a pasar el jueves? De momento, porque todavía quedan muchas horas por delante y las tormentas a veces se suceden de manera espontánea, ¿no? Se tienen que dar muchas casualidades. Sí, yo no apostaría, ¿vale? Porque si algo hay difícil en meteorología, pues es las tormentas y la cota de nieve. Son las dos cosas más difíciles de acertar, porque es muy complejo. Por ejemplo, el domingo a la noche hubo tormenta a las 5:30 de la mañana y yo creo que no la esperamos casi nadie. No estaba previsto. De hecho, me pilló durmiendo y ahí me quedé. Y este jueves está previsto que sí, pero bueno, habrá que estar atento y seguir la evolución, y sobre todo la observación, ¿vale? Hay una parte muy importante de la meteorología que es la observación, y hay que estar atentos. Pero esas predicciones a veces no son tan seguras, ¿no? Como ocurrió en julio con la riada que afectó sobre todo a... No, es que es muy difícil porque son fenómenos muy, muy locales, ¿vale? Se puede dar el caso que en Pamplona, por ejemplo, o en San Jorge esté diluviando y en Iturrama no queda una gota. Son fenómenos muy puntuales. Es difícil. Yo no sé si podemos dar algún consejo para aquellas personas que estén diciendo, pues este jueves, si hay tormenta, voy a salir con mi cámara y voy a intentar retratar ese rayo que, como decíamos, debe ser complicadísimo. Bueno, pues lo primero que les diría es que no salgan, ¿vale? Que intenten hacerla en casa, porque es muchísimo más seguro. Y con la ventana cerrada. A pesar de que nos da mucha confianza ver la tormenta lejos, los rayos pueden caer lejos de la tormenta, no tienen por qué caer debajo, pueden caer a 30 o 40 kilómetros. Entonces, para practicar, lo mejor es en casa. Y si no pillas ninguno, pues no pasa nada, ¿vale? No te has desplazado y no has perdido ese tiempo. ¿Consejos? Bueno, pues hay infinidad de tutoriales en internet. Pero bueno, practicar y poner la máquina en el manual, que las cámaras de fotos la mayoría tienen, y luego disfrutar, porque esta es una afición que te puedes frustrar, porque estás esperando y de repente no cae nada, y te quedas con las ganas, pero tienes que disfrutar de lo que estás viendo. Y si no has hecho ninguna foto, pues joder, pues ese rato que has pasado y esa espectacularidad de la tormenta que has podido vivir. Pues le vamos a hacer caso a Roberto Ocariz, pero también te quería preguntar cuál ha sido el rayo más peligroso para ti, que has fotografiado y que dijiste, pues igual no merece la pena tanto arriesgarse. Pasa que fue una mezcla. Primero me llevé el susto, un susto bastante importante. Cayó en San Jorge, donde está ahora más o menos la cárcel,
cayó ahí, pero el susto me duró hasta que vi en el visor de la cámara cómo había quedado la foto. O sea que sí, me llevé susto, pero bueno, se me pasó rápido. ¿Y esa afición la compartes con tus hijas? Bueno, son muy pequeñicas. Pero les enseñas, la les de muestras. Cuatro todavía no, la de siete ya ha llegado a estar conmigo algún día, pero al final pues igual están echando algo en la tele y le interesa más lo que ver la tele o jugar. Y mi mujer, pues el pasado domingo grabó en el pueblo un rayo que salió luego en la Antena 3, la Sexta, y tiene también, bueno, le da un poco de miedo, pero me echa una mano cuando... O sea, ¿que te está haciendo ya la competencia? Sí, sí, sí. Y además ha empezado fuerte porque el primer vídeo ya han salido en dos cadenas así estatales y... O sea, que te hacéis ahí, ¿no? Como a ver si selecciona la tuya o la mía... me echa una mano. Pues muchas gracias, Roberto Ocariz, por habernos introducido en el mundo de las tormentas, de la fotografía, que sigas disfrutando, que eso es lo mejor que puede hacer uno, disfrutar con ese trabajo que realizas, con esa afición, y ojalá que dentro de unos meses podamos ver una exposición. Bueno, con todas esas fotografías. Sí, es una de las cosas que tengo pendiente, sí, exponer, pero bueno, poco a poco. Y así se puede ver esa evolución y si cambia el tiempo, como se suele comentar. Muy bien. Gracias, Roberto. De nada. Esto es lo que vamos a hacer ahora y te invito a que te quedes con nosotros. Roberto es visitar uno de los mejores restaurantes de Navarra. Hablamos de la Alhambra, que lo lleva la familia Idoate, que ha tenido y que ha obtenido los mejores premios gastronómicos de nuestra comunidad y también a nivel nacional. Nos vamos hasta la Alhambra. Eran de Juanito Alamán y su mujer Lucídate, que era tía nuestra. Alhambra viene de un señor granadino, que él era un restaurante pequeñito con un bar que daba comiditas, y él puso el nombre Alhambra. Y te estoy hablando de hace, no sé, igual 70 años, 75. Aquí vine con Ignacio con 24 años, una jovencica. Quizás es un poco el restaurante que lo hemos hecho nosotros, ¿no? Ted y Ignacio son como si fuesen mis hermanos, conocen muy bien los gustos de los clientes, es una labor de equipo, un equilibrio y una conjunción desde que la chica que coge el teléfono, el de las reservas, hasta que sale el último plato, es una labor de equipo. Ya llevamos tantos años que yo sé hasta cómo piensan de cierta manera y ellos cómo pienso yo. Cordero, ternera, potro, alcachofa, piquillo, espárragos, o sea, somos unos privilegiados. Los cocineros en Navarra somos unos privilegiados. Y antes venían los abuelos, luego los padres y ahora los nietos, ¿no? Y eso es bonito. Y ver gente joven, ver público joven, la verdad que a todo el equipo yo creo que nos agrada. Y hoy en día dices, bueno, pues ¿cómo es posible que hayan pasado tantos años? Pero los han pasado. Y bueno, y hemos hecho un equipo, pues, un equipo muy agradable, un equipo muy de casa y muy... Y eso es lo importante, ¿no? Y que ese equipo lleva muchos años con nosotros, es la familia. Al final, esto es un restaurante familiar, que es lo bonito, ¿no? Mil formas de quererte.